Hola amigos, voy a ir esperando a que suban los que visitan la página. Apenas somos cuatro conectados y en un momento empezamos. Hola amigos, vamos a estar esperando. Apenas somos 331 usuarios conectados y en un momento iniciamos con la actualización de casos de coronavirus en el país y en el estado de Puebla. Esperamos en un momento para que se conecten más personas y para empezar con esta transmisión que estamos haciendo todos los días, gracias al equipo de Periódico Central, Periódico Rayas y Revista Rayas y Página Negra. Bueno, yo creo que en este momento vamos a empezar con la información a nivel nacional, ya que de acuerdo con el informe más reciente de la Secretaría de Salud, hasta este domingo 5 de abril se sumaron 2.143 casos de personas contagiadas de coronavirus. Además, se registran 94 muertes por este virus y 5.209 sospechosos de contagio. Esta tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el programa emergente para el bienestar y empleo para reactivar la economía que ha sido afectada por el COVID-19. Ratificó que no se aumentará la deuda pública y tampoco harán nuevos impuestos, continuarán sus proyectos de infraestructura y anunció un nuevo recorte de salarios y hasta aguinaldos de altos funcionarios. Se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos y se eliminarán los aguinaldos, desde el cargo de subdirectores hasta el presidente. Los gastos de publicidad y de operación y se ahorrarán los costos a proveedores. En su discurso a la nación, dijo que la crisis va a pasar. Nos hemos salvado de pandemias, terremotos y de la corrupción, la más pestes. Y ofreció también condolencias a las familias de las muertes del COVID-19. Asimismo, expuso que en defensa de los más vulnerables del país y ante la contingencia por el COVID-19, se adelantaron pensiones a 8 millones de adultos mayores y 10 millones 500 mil becas a estudiantes de todos los niveles escolares y a 15.151 alumnos de las universidades Benito Juárez. También dijo en las llamadas tandas para el bienestar,
se han dispuesto de 3.400 millones de pesos para pequeños comercios. El presidente se refirió también a los apoyos económicos a proveedores del campo y pescadores. Los apoyos, dijo, suman 11 mil millones de pesos para más de 2 millones de comuneros y pequeños propietarios. Sobre el COVID-19, el Ejecutivo Federal dijo que ya se tienen 6.400 camas de terapias intensivas, con los respectivos respiradores y con personal capacitado. AMLO destacó que la familia mexicana es la principal ayuda en esta crisis y la mejor institución social y de salud. México, dijo, es después de la India el país que tiene menos casos, pero pidió no confiarse. Lo peor de la pandemia está por llegar. Asimismo, dijo, se van a contratar a 45 mil médicos y enfermeros y se va a reclutar a 31 mil elementos que se integrará a la Guardia Nacional. Indicó el presidente desde el Palacio Nacional que se dispondrá de un fondo de 35 mil millones de pesos del ISSSTE para entregar créditos de 20 mil a 50 mil pesos a trabajadores al servicio del Estado. El FOVISSSTE y el Infonavit tendrán 175 mil millones de pesos para créditos de vivienda durante los próximos 9 meses para generar también más de 200 mil empleos. Además, destacó, se devolverán impuestos lo más pronto posible a los contribuyentes como lo pidió el sector privado. A pesar de todo, dijo el presidente, estamos haciendo hasta lo imposible para mantener el compromiso de no aumentar la deuda pública. También destacó, sigue en marcha la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la rehabilitación de las 6 refinerías y la construcción de la refinería de Dos Bocas. Ahora que bajó el precio de la gasolina, anunció, se harán más de ese combustible en el país y a Petróleos Mexicanos se le reducirán aún más la carga fiscal. La Comisión Federal de Electricidad expuso tiene suficientes recursos para garantizar a todos los mexicanos la energía eléctrica. López Obrador aseguró que en los próximos 9 meses se crearán 2 millones de empleo y finalizó diciendo que muy pronto convocará al pueblo en todos los rincones de México para salir a plazas y a calles para que se abracen. Respecto al Estado de Puebla, la Secretaría de Salud este 5 de abril informó que existen 148 casos positivos de coronavirus en Puebla, 346 casos negativos, 199 sospechosos y 2 defunciones. Y debo decirles que este 5 de abril exhibieron el acta de defunción del trabajador de Volkswagen que murió por COVID-19. Gracias a la información de Edmundo Velázquez y Página Negra, sabemos que el certificado de defunción del colaborador de Volkswagen México, Ángel Ignacio M., fue dado a conocer este día por Imagen Televisión mediante Twitter, donde puede verse como causa de muerte por el COVID-19, luego de que el sindicato de la empresa armadora exigió que las autoridades estatales lo ingresen dentro de los casos oficiales de las muertes en Puebla. El sindicato de la ensambladora informó que su trabajador falleció el pasado viernes 3 de abril y hasta el momento no les han informado por parte de las autoridades sanitarias si la causa de su fallecimiento está relacionada al contagio de coronavirus. En un comunicado, los sindicalizados de la empresa informaron que desde el pasado 23 de marzo recibieron el reporte de que, por malestares respiratorios, Ángel Ignacio acudió a su centro de salud, donde le fue extendida una incapacidad sin haber sido candidato a tomarse una prueba para la detección de COVID-19. Hasta el 26 de marzo, a la armadora se le informó que había sido hospitalizado el día anterior, sin esperar que le hicieran el examen de laboratorio, ya que decidieron para la operación del proceso de parar el proceso de prensas el mismo 26 de marzo por la tarde y enviaron al personal a sus casas. Sin embargo, el 3 de abril informaron por parte de las autoridades del IMSS mexicano del Seguro Social del deceso de su colaborador sin compartirles al momento las causas del fallecimiento. En otras noticias, los hospitales que atenderán a pacientes con coronavirus instalarán túneles sanitizadores
Y nuestro compañero Jonadab Cabrera Cruz informó para este medio que la Secretaría de Salud de Puebla instalará túneles sanitizadores en los 5 hospitales que darán atención a pacientes con coronavirus. Estos equipos se colocarán en las entradas y salidas de los nosocomios. El primer hospital en el que se instalarán estos túneles será el General de Cholula, donde este sábado 5 de abril se hicieron las primeras pruebas y se espera que el lunes 6 de abril sean instalados en el lugar. Estos túneles desinfectan y sanitizan a 25 personas por minuto y es una manera de mantener seguro el personal médico, pacientes y familiares de los pacientes. Las cápsulas miden 6 metros de alto por 6 de ancho y 4 de alto. Su función es desinfectar a decenas de personas por minuto y evitar que las personas se contagien. Al respecto, el secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Téllez, explicó que de forma paulatina se irán colocando estos túneles o cabinas sanitizantes en los 5 hospitales designados y equipados para atender a los poblanos contagiados de este virus. Los hospitales COVID-19 son los Generales de Cholula, Teciutlán, Tehuacán, Zacatlán y el Centro de Salud de Servicios Ampliados CESA de Izúcar de Matamoros. Les repito, las cápsulas miden 6 metros de alto por 6 de ancho y 4 de alto. Su función es desinfectar a decenas de personas por minuto y evitar que más personas se contagien. En cuanto a los productores de Puebla, este 5 de abril regalaron frutas y legumbres en el Zócalo ante las bajas ventas por coronavirus. Gracias a nuestro compañero Iván Rivera, reportero de Central, que informó que el Frente de Pueblos Productores de Hortalizas y Legumbres, ACE, regaló frutas y verduras en el Zócalo de Puebla, pues ante la pandemia de coronavirus, sus ventas han caído hasta un 80% y su cosecha comienza a echarse a perder. En rueda de prensa, el presidente de la organización, Emanuel Hernández, pidió el apoyo del gobierno de Puebla para que las despensas que se estén distribuyendo a familias de escasos recursos incluyan las legumbres y semillas que ellos mismos cosechan en lugar de que lo adquieran con empresas transnacionales. Y recordemos que días anteriores les hemos informado que el gobernador Miguel Barbosa fue quien ya inició la entrega de paquetes de algunos alimentos a personas con escasos recursos. Por eso es que el productor Emanuel Hernández pidió el apoyo al gobierno para que las despensas que se están distribuyendo a familias de escasos recursos incluyan estas legumbres y semillas que ellos mismos cosechan en lugar de que adquieran con las empresas transnacionales. También dijo Emanuel Hernández que con el paso de los días y el endurecimiento de las restricciones, quienes trabajan en el campo les resulta más difícil, ya que viven de lo que producen y de lo que venden. Pero con el paro de las actividades se han visto afectados, ya que la demanda es poca y la cosecha se comienza a echar a perder. Los agricultores también solicitaron reuniones con la Secretaría de Desarrollo Rural y Economía, SAGARPA, para conocer los mecanismos de apoyo y pidieron a los ciudadanos que compren sus productos del campo en la central de abasto del área de productores de San Andrés Cholula. En cuanto a las noticias sobre los hospitales que atenderán a los pacientes con coronavirus, les repetiré que se van a instalar los túneles sanitizadores en estos hospitales que van a atender específicamente a los pacientes con coronavirus, ya que este día se informó por medio de la Secretaría de Salud de Puebla que estos túneles sanitizadores se instalarán en los 5 hospitales que darán atención a pacientes con coronavirus. Estos equipos se colocarán en las entradas y salidas de los nosocomios y el primer hospital en el que se instalarán estos túneles será el General de Cholula, donde este sábado 5 de abril se hicieron las primeras pruebas y se espera que el lunes 6 de abril sean instalados en este lugar. Estos túneles
se desinfectan y se sanitizan a 25 personas por minuto. Y es una manera de mantener seguro al personal médico, pacientes y familiares de los pacientes. Las cápsulas miden 6 metros de largo por 6 de ancho y 4 de alto, y su función es desinfectar a 4 decenas de personas por minuto y evitar que más personas se contagien. Al respecto, la Secretaría de Salud explicó que de forma paulatina se irán colocando estos túneles o cabines sanitizantes en los 5 hospitales designados y equipados para atender a las y los poblanos contagiados con este virus. Respecto al gobierno de Puebla, hoy inició operativos para que bares y restaurantes y centros nocturnos cumplan medidas del COVID-19. En una nota por Jessica Centeno, reportera de Central, dijo que por incumplir con las medidas determinadas por el gobierno del estado ante la contingencia de coronavirus, personal de Protección Civil clausuró el restaurante bar La Casa de Tu Mamá, ubicado en la plaza comercial Los Gallos. A través de un comunicado, la administración estatal informó que implementó un operativo en bares, antros y restaurantes, así como centros nocturnos ubicados en las zonas de Angelópolis, Cholula y Cuautlancingo. Detalló que en el operativo participó personal de la Secretaría de Salud, de Seguridad Pública y de la Coordinación General de Protección Civil Estatal. Destacó que como resultado de la revisión se logró la clausura de la Casa de Tu Mamá, ubicado en la Avenida 11 Sur, Colonia Lomas de Castillotla, ya que estaba operando a pesar de la restricción sanitaria y no contaba con la documentación necesaria. En tanto, aseguraron que los bares, antros, restaurantes y centros nocturnos de las zonas de Angelópolis, Cholula y Cuautlancingo acataron las medidas decretadas el pasado 23 de marzo por el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta. En el caso de los restaurantes y restaurantes bares, se verificó que reportaran poca afluencia de personas. Se aplicarán las medidas de higiene emitidas por la Secretaría de Salud, al tiempo que los responsables de los establecimientos se les pidió apegarse a la recomendación de la sana distancia, que es de 1.5 metros entre los comensales. Cabe señalar que el gobierno de Puebla ordenó desde el 23 de marzo el cierre temporal de las salas de cine, teatros, auditorios, gimnasios, centros deportivos, sociales, clubes de servicios sociales o deportivos y baños públicos. De igual manera, determinó la suspensión de las actividades en los casinos, centros nocturnos, bares, discotecas, cabarets, lugares de esparcimiento, exhibiciones, salones de fiestas, auditorios, piscinas, estadios y zoológicos. Nuevamente, para los que se acaban de conectar, les comento que en cuanto a casos de coronavirus confirmados en Puebla, las cifras según la Secretaría de Salud de este 5 de abril informó que existen ya 148 casos positivos de coronavirus en Puebla, 346 casos negativos, 199 sospechosos y 2 defunciones. En cuanto a la noticia en que se estaban regalando frutas y legumbres en el Zócalo ante las bajas ventas por coronavirus, nuestro amigo Sajo Jiménez, que nos está comentando aquí por este en vivo de Facebook, dice que también pueden comprar y hacer sus compras en el Mercado Hidalgo, ya que los agricultores también solicitaron reuniones con la Secretaría de Desarrollo Rural y Economía, SAGARPA, para conocer los mecanismos de apoyo y pidieron a los ciudadanos que compren sus productos del campo en la central de abasto del área de productores de San Andrés, Cholula. Respecto al gobierno de Puebla, les vuelvo a comentar que hoy inició el operativo para que varios restaurantes y centros nocturnos cumplan sus medidas de COVID-19, ya que
que por incumplir con las medidas determinadas por el gobierno del estado ante la contingencia de coronavirus, personal de protección civil clausuró el restaurante Bar, la casa de tu mamá, ubicado en la plaza comercial Los Gallos. A través de un comunicado, la administración estatal informó que implementó un operativo de bares, antros, restaurantes y centros nocturnos ubicados en las zonas de Angelópolis, Cholula y Cuautlancingo. También se detalló que en los operativos participó personal de la Secretaría de Salud, de Seguridad Pública y de la Coordinación General de Protección Estatal. Destacó que como resultado de la revisión se logró la clausura de la casa de tu mamá, ubicado en la avenida 11 Sur, Colonia Lomas de Castillotla, ya que estaban operando a pesar de la restricción sanitaria y no contaba con la documentación necesaria. En tanto, aseguraron que los bares, antros, restaurantes y centros nocturnos de las zonas de Angelópolis, Cholula y Cuautlancingo acataron las medidas decretadas el pasado 23 de marzo por el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta. En el caso de los restaurantes y los restaurantes bares, se verificó que reportarán poca afluencia de personas y se aplicarán las medidas de higiene emitidas por la Secretaría de Salud, al tiempo que los responsables de los establecimientos se les pidió apegarse a la recomendación a la sana distancia, que es de 1.5 metros entre los comensales. Cabe señalar que el gobierno de Puebla ordenó desde el 23 de marzo el cierre temporal de las salas de cine, teatros, auditorios, gimnasios, centros deportivos y sociales, clubes de servicios sociales y deportivos, así como baños públicos. De igual forma, determinó la suspensión de las actividades en los casinos, centros nocturnos, bares, discotecas, cabarets, lugares de esparcimiento, exhibiciones, salones de fiesta, auditorios, piscinas, estadios y zoológicos. Les vuelvo a repetir que en cuanto a Puebla, las cifras de la Secretaría de Salud de este 5 de abril informó que existen 148 casos positivos de coronavirus en Puebla, 346 casos ne negativos, 199 sospechosos y 2 defunciones. Finalmente, los invito a seguir la transmisión especial que se transmite todos los días a las 9 de la noche en punto, que gracias a nuestros colaboradores de El Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, hacen día con día para mantener actualizados a ustedes y a toda la sociedad que comparte este video. Denle like y compartan este video y informo para ustedes, Mitzi Pulido.